Mientras que los hermanos estaban compartiendo lo que Dios puso en su corazón, me estaba acordando de un coro muy, 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 muy antiguo. Yo me lo sé hace muchos años. Y decía: ¿qué has hecho con el talento que Él te dio? ¿Qué has hecho con el talento que Él te dio? Yo desde allí siento que Dios le ha hecho sentir su corazón. ¡Uy! Usted sabe lo que Dios le ha dado a usted. ¿Qué has hecho del talento que Él te dio? Dios le dio una orden a su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Dios le dio una orden a su pueblo en Levíticos capítulo 6, verso 12. Ponga atención y marque su corazón con esto. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote, ¿cuántos son sacerdotes del Señor? Pondrá en él leña cada mañana y arreglará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Verso 13: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Qué has hecho con el talento que Él te dio? Hay gente que tiene unos dones tremendos. Nadie los tiene como él y como ella. Pero ¿qué has hecho con el talento que Él te dio? Déjeme decirle que la Biblia dice, el apóstol Pablo hablando a los corintios, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Como decía nuestro hermano Luis, la cosa no es nada más oír la palabra, sino ponerla en práctica. Y si mi cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, ese corazoncito que late bonito todos los días es ese altar precioso donde debe el Señor estar reinando todos los días. Sé que ha estado difícil, sé que este año no lograste cosas que tú quisiste haber logrado. Hay tristezas, hay frustraciones, hay decepciones, hay temores, hay un choque de sentimientos. Tu fe ha sido tambaleada y quizás dices tú: este 20 fue un fracaso. Pero déjame decirte que no. En el vocabulario de Dios ninguno de estos adjetivos existen para los hijos del Rey de Reyes y al Señor de Señores. Él nos llama más que vencedores, Él nos llama más que conquistadores. Él nos ha puesto como columnas y baluartes de la verdad. En pandemia, sin pandemia, poderoso es el que va con nosotros. Entonces, si tenemos esto a favor de nosotros, no tiene por qué el altar haberse apagado, no tiene por qué el altar estar descompuesto. ¿Qué has hecho con el talento que Él te dio? Alabas bonito, orabas bonito, predicabas bonito, enseñabas bonito, ayunabas bonito, hacías cosas bonitas. ¿Qué has hecho con el talento que Él te dio? El altar debe de estar encendido. Dios dice: y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuánto aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Entonces esta palabra se tiene que cumplir en usted y en mí. ¿Sí o no? Dice: y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Aunque usted en el momento de la circunstancia adversa, negativa, tenebrosa, diabólica, infernal, como usted le quiera llamar, aunque en ese momento usted no vea el bien por ningún lado, usted se tiene que levantar en el nombre del Señor y decir: si Él dice que es para bien, es para bien. Si Él dice que hay un bien en esto que me está haciendo llorar, en esto que me está haciendo sufrir, en esto que me está haciendo ser sacudida mi fe, si Él dice que es para bien, los que esperan en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, no se mueven, sino que permanecemos para siempre.
Con estas verdades, con estas promesas de Dios, entonces usted y yo podemos tener un sacrificio continuo en nuestra vida. Un sacrificio donde podamos resistir lo que el diablo dice y lo que el diablo quiere hacer. Si hay personas que pueden resistir su sacrificio personal, no del pastor, no el del supervisor, no el del hermano, no los de allá del food pantry, no los de la iglesia de los niños, no, el suyo, el suyo. Si usted puede resistir los embates de Satanás, déjame decirte que ese altar va a estar en fuego. Ese altar va a estar en fuego y Dios te dará las fuerzas. Hallarás fuerzas donde no piensas que van a estar. Él te las va a dar. Te va a dar un entusiasmo que contagiarás a tu pareja, contagiarás a tus hijos, contagiarás a tus padres, contagiarás a la iglesia, contagiarás al mundo de que Cristo vive. Si ese sacrificio, ese fuego encendido estará siempre, déjame decirte que Dios te dará una pasión que nada, escuche bien, Dios te dará una pasión que nada ni nadie te va a parar. ¿Lo cree? Dios te dará una pasión que nada ni nadie te va a parar. ¿A cuánto le gustaría tener la pasión de Cristo? ¿A cuánto le gustaría esa pasión? ¿De una ofrenda de palmas al Señor? Pablo le dice a los efesios: quiero que entiendan, que comprendan, que conozcan la grandeza del poder del señorío de Dios en ustedes. Efesios capítulo 1, verso 15 hasta el 22. Hay una parte donde dice, y hay una fuerza que opera en los hijos de Dios. ¿Cuántos quieren esa fuerza? Dice, la misma que resucitó a Cristo de entre los muertos estará en ti, estará en ti, estará en ti. ¿Cuántos lo creen? Entonces, si mi altar está encendido, si siempre hay fuego, venga lo que venga, oiga lo que oiga, me critiquen lo que me critiquen, me chismeen lo que me chismeen, llore lo que llore, me espine lo que me espine, déjame decirle que Dios hará grandes cosas con el pueblo que le cree a Él. Déjame decirte, amado hermano, que entonces terminarás el propósito para el cual Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y decir, amado hermano, como yo estaba diciendo en las oraciones, estando persuadido, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Quiere decir que a veces que se desperfecciona, que se deteriora, pero Él ha dicho, no te preocupes, yo tengo poder para perfeccionarla. Yo tengo poder para perfeccionarla. Así es que, amado hermano, Dios te quiere levantar en este año 2021. Si tú quieres, di amén. Si tú lo crees, di amén. Si tú lo deseas, di amén. El creyente, amado hermano, tiene que entender que la presencia de Dios no puede ser negociable en nuestras vidas. Hoy voy a agarrar un break de un mes. Hoy no voy a orar como oraba antes. Hoy no ayuno como yo sé que se tiene que ayunar. Hoy no leo la Biblia como sé que se tiene que leer la Biblia. Hoy no voy a la iglesia como sé que tengo que ir a la iglesia. Amado hermano, la presencia de Dios en la vida del creyente no es negociable. Cuando usted y yo dejamos un día de buscar el rostro de Dios,
dos días, tres días, cinco días. ¿Sabe qué pasa? Empiezan a haber grandes vacíos en tu vida. Grandes vacíos espirituales. Y el viejo hombre o la vieja mujer empieza a salir. Le empieza a dar oportunidad a la carnucha. Y no es así, amado hermano. La presencia de Dios no es negociable. Y esos grandes vacíos, empieza a haber problemas en el matrimonio, en tu vida espiritual, en tu talento, en tu llamado, en tu ministerio, en tus hijos, en tu trabajo, en tus finanzas. Porque todo depende de Dios, no de lo que usted sabe hacer, no de sus títulos, no de su trabajo. Todo depende de Dios. Por eso Moisés dijo: acordaos de Jehová, porque Él es el que te da el poder para obtener todo lo que tú tienes. Sea el nombre del Señor bendito y para siempre. Él ha dicho, amado hermano, Pablo le dijo a los tesalonicenses: orar sin cesar. Isaías dijo: buscar a Jehová ahorita que puede ser llamado. Jeremías dijo: clama a mí y yo te responderé. Porque algo que no debe ser negociable en nuestras vidas es dejar de buscar el rostro de Dios. Hay ese poder, hay esa fuerza, hay esa persona llamada Espíritu Santo que Dios lo ha puesto para usted y para mí, para que nos guíe en todos los días de nuestras vidas, en todo nuestro ministerio, en todas las iglesias. El Espíritu Santo es a quien Dios puso para el sustento de su cuerpo, que somos usted y yo. Necesitamos una vez más darle oportunidad a una unción nueva del Espíritu Santo. Necesitamos darle a Dios la oportunidad que Él ministre nuestras vidas. No lo que yo sé hacer, no lo que por naturaleza sé hacer, sino por lo que a Dios le agrada que hagamos. Necesitamos la unción de Dios para predicar. Necesitamos la unción de Dios para cantar. Necesitamos la unción de Dios para tocar. Necesitamos la unción de Dios para todas las cosas, amados hermanos. Si no estamos vacíos, si no estamos huecos, si no es pura palabrería. Aleluya, el apóstol Pablo le dice a los corintios: porque el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Yo sé que hay ocasiones que usted ve ese ejército muy grande. Ese ejército de tu matrimonio, de tu enfermedad, de la pandemia, del caos mundial. Aleluya. Yo sé, hermano, que hay ejércitos tan grandes que nos asustan. Yo sé, yo los he pasado. Donde he tenido que irme de rodillas y decirle: Señor, está muy grande este ejército. Pero, repita conmigo y diga: pero, no hay ejército tan grande que pueda contigo y con tu Señor. No lo hay. Por más fuerte que sea, Dios ha dicho que va con nosotros como poderoso gigante. Amado hermano, es muy probable que a veces la situación sea fuerte y difícil, pero déjame decirle que Dios está buscando gente, como le dijo Dios a Moisés acerca de Josué y Caleb: he mirado en ellos un espíritu diferente al resto. He mirado en ellos un espíritu diferente que los demás. Que en esta mañana la mano de Dios, el dedo de Dios diga: en ti he encontrado un espíritu diferente y te quiero usar
usar, te quiero levantar, te necesito en el campo, te necesito a la orden del ejército de Jehová, porque grande trabajo todavía nos queda, amado hermano, y ahorita la batalla ha arreciado y necesitamos los 300 soldados de Gedeón, que no habrá nada ni nadie que los pare, amado hermano. Como decía mi hermano Luis, la solución no es irte, la solución no es esconderte, la solución no es criticar, la solución se encuentra en aquel que dijo, aleluya, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Termino con este, ponte de pie, amado hermano. Termino con esto. El libro de Ageo, capítulo 2, verso 9. Dice, la gloria postrera de esta casa. Mi hermano Luis no me había dicho nada a mí, ni yo le había dicho nada a mi hermano Luis, pero yo sentí decirles esto. Cuando yo estaba orando, la gloria postrera de esta casa, aleluya. Yo platicaba con un hermano, creo que esta semana, dije, ¿te acuerdas en el tiempo que llegaste aquí a la iglesia, hermano? Dice, esta iglesia estaba encendida. Esta iglesia, aleluya, tenía un imán para que yo y mi familia nos quedásemos. Pues déjame decirte que Dios no ha terminado. Dios no ha terminado con la iglesia. Cristo viene. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y en aquellos días, dijo el profeta, en los últimos, en los postreros, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, serán llenos de la gloria de Dios, serán llenos de la presencia de Dios. Hay un solo requisito: el Espíritu Santo está pasando por las bancas y buscando, discerniendo si es en ti que hay un espíritu diferente, o el enemigo te ha amargado, el enemigo ha entristecido tanto ese espíritu que ya no sientes ese mismo deseo. La fuerza de Dios no ha parado, la fuerza de Dios no ha menguado, la fuerza de Dios, aleluya, todavía está aquí vigente para pueblo, aleluya, que diga, Señor, heme aquí, heme aquí, Señor, yo quiero ser de esos que tienen un espíritu diferente. Quiero ser, dígale, yo soy, Señor. Dígale, yo soy. Salga de esa banca, dígale, yo soy, Señor. Yo soy. Sal de tu banca y dile, yo soy. Yo soy el que tengo ese espíritu diferente. Haz de mí, llévame a la casa del alfarero. Llévame a la casa del alfarero. Yo quiero una vez más ser usado con tu poder. Yo quiero una vez más ser levantado. Yo quiero una vez más ser un baluarte de esta casa. Ser un baluarte, Señor. Sé que aquí me sembraste. Y Señor, sé también que he dejado de dar ese fruto. Trate de pararse a los seis pies, hermano. Aunque usemos los pasillos, trate de estar a los seis pies. Pero hermano, dígale en esta mañana, yo quiero hacer. Pasa, hermano. ¿Qué has hecho con el talento que Él te dio? Díselo así cantando. Yo quiero volver a empezar, Señor. Quiero volver. Gloria a Dios. Hurra Mashanda la Basílica la Babas. Con un corazón sincero, como al principio te conocí. Recuperar recupéralo, hermano, en esta mañana. Recupéralo, hermano. Que la unción de Dios rompa la mundanidad que el enemigo te ha injertado en tu espíritu. Que la unción de Dios rompa la muerte espiritual en tu vida, el resfriado espiritual en tu vida. Ya no más por mecanismo. Ya no más.